Bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Dono especialment agraïment a gent que ha vingut de fora de Catalunya, especialment a gent de la Universitat Internacional de La Rioja, han vingut uns investigadors, i si no li sap greu a la sala ho intentaré fer en castellà, d'acord? I començo ara mateix. Miren, el plan de trabajo que me marqué para hacer esta investigación era para determinar si había una relación directa que estructura esas cosmovisiones de los grupos urbanos violentos con los delitos de odio. Todo lo que es la narrativa, todo lo que es la simbología y todo lo que son sus conductas. ¿De acuerdo? Y también me planteé si estábamos los profesionales de diferentes ámbitos, si estábamos todos preparados o estábamos entrenados para poder detectar esas narrativas, esas simbologías y toda esa idiosincrasia que les mueve a estos grupos. Estoy hablando de grupos nacionalsocialistas, grupos de ultraizquierda, grupos hooligans, que están relacionados ideológicamente con los anteriores, bandas latinas y también bandas moteras criminales. ¿De acuerdo? El objetivo fue que con este trabajo, que he intentado hacerlo lo más profundamente posible, que cualquier profesional pudiera detectar simbología violenta y discurso de odio de los grupos urbanos violentos. Porque nos vamos a encontrar que el perfil que va en unos años hacia adelante, vamos a encontrar muchos delitos de odio y mucha gente que entrará como delito principal por delito principal, algo relacionado con un delito de odio, ¿de acuerdo? Otro de los objetivos que me marqué para este estudio era aprender cuáles son las maneras de exhibición y el uso de todos los aspectos recopilados que les he recopilado en este manual que ya se puede descargar desde la página del Centro de Estudios Jurídicos. Estos indicadores nos dan pautas para aproximarnos al comportamiento, a la forma de pensar de todos estos grupos. Nos puede parecer de que son muy distintos, pero cuando analizamos un poco más en profundidad nos damos cuenta que, como muchos profesionales, como el periodista Antonio Salas dice, los extremos se tocan. Y llega un momento de que pueden tener discursos muy dicotómicos, discursos muy diferentes, pero con finalidades muy parecidas y con formas de acceso a pertenecer a estos grupos de formas también muy parecidas. También con este trabajo intenté crear como un listado de indicadores para intentar aproximarnos al grado de radicalización de la persona. ¿Cómo se estructuró este trabajo? Primero se hicieron, cogí lo que había, que empezó Miguel Ángel Aguilar, en su día, no había antes de Miguel Ángel Aguilar, no había nada, y empecé a mirar sentencias judiciales y las analicé mirando quién era el perfil de agresor y quién era el perfil de víctima y, como hechos probados, qué aparecía en la sentencia. Si aparecía que hacían uso de simbología para cometer el delito, si cuando los identificaban se declaraban como miembros o exmiembros, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Después realicé 24 entrevistas personales no estructuradas y junto a un análisis con otras 33 entrevistas que encontré en canales cerrados de ellos, de fanzines, de publicaciones que son difíciles de acceder si no eres de ese mundillo. Ahora con internet es muy sencillo, pero aún así son también círculos muy opacos. Hay que tener una aproximación para conseguir cosas que no están abiertas en la red, que podemos encontrar fácilmente por Google. También lancé una encuesta a través de redes sociales. Me respondieron 2007 encuestados en unos 4 meses y lo que buscaba era intentaba saber la posición ideológica y política de gente que se declaraba miembro de grupos urbanos violentos. Y me salieron unos resultados bastante interesantes que también los pueden encontrar en el trabajo. Junto con la Universidad de Lleida estamos haciendo un proyecto que está relacionado con la música politizada violenta, porque nos encontramos de que, por un lado, tenemos las letras de las canciones que pueden entrar dentro de lo que llamaríamos la libertad de expresión, pero nos estábamos dando cuenta
de que una cosa es la letra de la canción y otra cosa es lo que se dice en ese escenario, quién lo dice y cómo lo dice. Porque a lo mejor lo que está haciendo es proselitismo, antes de la letra, antes de cantar la canción o después de cantar la canción. Y aún así, analizando las canciones, escogimos de 100 grupos musicales diferentes, haciendo una selección bastante exhaustiva, cogimos esas 1000 canciones y con el programa R, a través del test mining, nos salieron unos resultados que ahora les enseñaré. También el análisis de miles de documentos de estos grupos, de todas estas tendencias, junto con trabajos de profesionales universitarios y también profesionales de la policía. Pues bueno, de aquí más o menos salió el trabajo que hoy les presento. Miren, de resultados, las estructuras y las organizaciones son muy parecidas. Aunque tengan diferente ideología o sean de diferente tipología, son muy parecidas entre ellas. Para categorizarlas, porque este trabajo sale un poco de la dinámica normal de cuando hablamos de skinheads o cuando hablamos de hooligans, sale un poco de las categorías normales, los tengo categorizados en de corriente ideológica o que imitan estructuras de crimen organizado. Y esto es muy sencillo de ver a través de la estética y de la simbología. Los que son de perfil ideológico, la estética es idéntica. Lo único que les diferencia es un pequeño pin, una pequeña chapa, un tatuaje, pero la estética es skinhead, es estética punk. Nos puede sorprender cuando les digo que hay punks neonazis. Pues sí, hay punks neonazis. Los hooligans, que casi todos están politizados, excepto dos grupos aquí en España. Pero claro, estoy hablando de cifras del año 2017. Esto también ha cambiado un poco. Pero lo que son grupos hooligans están muy politizados. Aunque ellos lo nieguen, están muy politizados. Y después de vertiente casual, que la vertiente casual sería cuando ya me han identificado un montón de veces y llega un momento que estoy hasta las narices de que me identifique la policía por mi estética y adopto una forma de vestir camuflada, pero en mi corazón tengo esa ideología grabada a fuego. Y los que imitan estructuras de crimen organizado, que serían las pandillas de origen latino, llevan una estética muy, muy conocida, que es la gangsta. Y después las bandas moteras criminales, 1%, que eso también es un mundo, las bandas moteras, donde adoptan una estética y lo que les diferencia pues son sus colores, ¿de acuerdo? Y esto está muy desarrollado en este trabajo. Miren, muy rápidamente, aquí tenemos tres estructuras completamente diferentes. Tenemos Hammer Skin, por un lado, Latin Kings y Ángeles del Infierno. No me da tiempo a explicarlo, pero las tres tienen el mismo tipo de estructura, el mismo tipo de aprendizaje para llegar hasta lo que serían miembros de pleno derecho. Y esta es la parte que nos puede interesar más a los profesionales, porque es el momento donde se están radicalizando estas personas. En las diferentes estructuras se hacen a diferentes velocidades y a diferentes etapas de la vida. Aquí en las bandas moteras no empezarán con 13 años, pero por ejemplo en las bandas latinas sí. ¿De acuerdo? Pero los procesos de radicalización son muy parecidos. Sobre el tema de hooligans, pues miren, haciendo el cálculo como hizo Esteban Ibarra de Movimiento contra la Intolerancia en su día, me salen 7.600 miembros muy activos. Según Esteban Ibarra, me he quedado muy corto y según el Ministerio del Interior, me he pasado de cifras. Lo que es curioso, que cuando miramos redes sociales, me fijé solamente en Twitter, los canales oficiales de estos grupos, me salen que cuando hacen un discurso ideologizado o un discurso de odio, está llegando a 174.000 usuarios, que no quiere decir que sean 174.000 personas. Hay personas que a lo mejor tienen 25 cuentas, pero aún así sorprenden las cifras porque estamos hablando de 382.000 personas o cuentas de usuario del año 2017. Miren, uno de los resultados también es que los grupos urbanos violentos tienen un amplio repertorio de simbología violenta y la difunden por muchos canales, ¿de acuerdo? Y esto lo que les hace es coger rigidez cognitiva y llega un momento que llegan a ese punto de la dicotomía de que todo es blanco o todo es negro y no valen puntos intermedios. No vale esto que dice mi grupo no me acaba de convencer. No, no, no. Es que aunque no te acabe de convencer, tú te lo tienes que creer,
Porque si no, en tu grupo seguramente empezarán a sospechar de ti, de que algo está fallando en ti, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo muy rápido. Imagínense que viene una persona que, por cualquier tipo de delito, y se presenta en un juzgado a declarar como testigo o viene como amigo y viene con esa camiseta que pone AHTR. Esta es más fácil de reconocer, pone Fuck Nazis. Pero ahí pone Adolf Hitler tenía razón. ¿De acuerdo? Para ellos, hacerlo de esta manera les representa un desafío contra la autoridad. De decir, yo me estoy burlando de ti y tú no te estás dando ni cuenta. Por eso incido mucho en que necesitamos un poco de formación. Los grupos, independientemente que se llamen bandas latinas, bandas moteras, hooligans, solo transmiten valores negativos. No transmiten valores positivos. Se lo pueden preguntar a cualquier persona que trata con estos grupos o incluso a miembros o exmiembros, algunos de ellos que les he preguntado de ¿tú quieres que tu hijo continúe con los Latin King? Y dice no. Y no ha habido ninguno que me haya dicho que sí. ¿De acuerdo? Algo, por algo será. El culto a la violencia es una cosa que les apasiona. Toda su simbología, toda su música, toda su narrativa, su forma de relacionarse en grupo, es relacionada siempre al culto de la violencia. Como les he dicho, con la Universidad de Lleida estábamos trabajando el tema de la música politizada violenta y creemos que, todo el mundo lo dice, pero claro, intentarlo demostrar desde un punto de vista empírico es muy difícil, de que la música politizada violenta es proselitismo. De la misma manera que estamos hablando que si el yihadismo a través de los nashids, que es la música yihadista, está influenciando a chavales, pues esto también está influenciando a chavales. Lo que pasa es que el tipo de delito es un tipo de delito, cuando estamos hablando de, por ejemplo, bandas de skinheads que persiguen a homosexuales o perfiles de esta manera, son cosas que quedan como un poco escondidas en la sociedad, porque ya lo asumimos, ¿de acuerdo? No matan en masa como hacen los yihadistas. Pero esta música radicaliza. Miren, muy rápidamente, con el test mining de los grupos, tendríamos por un lado los nacionalsocialistas, las palabras que más peso tenían en un texto de a lo mejor 7.000 palabras diferentes, silla, mesa, pistola, puñal. A través de este programa informático, las palabras que más peso tenían, los bigramas, por ejemplo, nos salen sangre, honor, vieja Europa, Europa despierta, Sieg Heil. Sangre, honor, parecerá una tontería, pero es que hay una organización internacional clandestina que se llama Blood and Honor, que es activa, aunque ellos quieran hacer circular por los medios de que no existe, pero sí que existe Blood and Honor. Si vamos a los de ultraizquierda, pues nos salen cosas de la filosofía o de la narrativa de ellos, clase obrera, hijos puta, lucha armada, falsa democracia, pero cogimos y hicimos un grupo control, un grupo que llamamos Neutral. Y estamos hablando de música punk, de música ska, de música oi. En cambio, en los Neutral no sale nada que esté relacionado con una posición ideológica. Entonces, eso es lo que nos llama mucho la atención. Estas serían formas de cómo ellos interpretan la música. La calidad musical no les importa mucho. Les importa transmitir el mensaje. De hecho, muchos de sus cantantes, tanto nacionalsocialistas como ultraizquierda, tienen delitos o han estado en prisión. O incluso, en actividades del área educacional de cárceles, han surgido estos grupos. El grupo más conocido de la extrema derecha española nació en una actividad del área educacional en una cárcel de Madrid. Y su líder, que es un cantante muy conocido, es una persona que le han hecho reportajes y él no se arrepiente de haber matado a una persona a puñaladas. El patrón lingüístico se repite constantemente, es una narrativa muy repetitiva y se difunde a través de las redes sociales. Les he enseñado el ejemplo de los grupos hooligans. 380.000 personas con sus likes a estos grupos
que después reenvían a otras cientos de personas, con lo que estamos viendo que esto es imparable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Mark Zuckerberg habló al Senado de los Estados Unidos diciendo de que ellos estaban trabajando con inteligencia artificial para evitar esa narrativa de odio que se fuera difundiendo, y ya tenemos que trabajar con programas de inteligencia artificial para poder frenar todo esto. Otro de los resultados, pues que hay grupos que tienen un discurso manipulado, que dicen medias verdades, pues dicen la culpa de todo esto es del capitalismo, bueno, hasta aquí podemos estar de acuerdo, y detrás de ese capitalismo está el sionismo, y bueno, aquí ya vemos que dices, bueno, esto es de neonazis, no, no, esto también es de ultraizquierda, ¿eh? Hasta aquí aún sigo hablando de los dos grupos. Entonces ya cuando dicen que pocos acabaron en la cámara de gas, ya podemos saber que esa narrativa es más de neonazi que de ultraizquierda, ¿de acuerdo? Y después encontramos grupos de manipulación por coerción, que son esos donde tú entras y que cuando quieres salir no te dejan. Principalmente bandas latinas. Pero también se da algún pequeño caso de que tú quieres salir del grupo y sales, pero sales un poco caliente. ¿De acuerdo? Identificarse con este tipo de ideologías comporta acercarnos a una antesala donde llegará un momento que mucho de boquilla, mucha estética y tal, pero nos encontraremos al antagónico y nos tendremos que enfrentar. Y no será dialécticamente, como en un estadio de fútbol, que nosotros estamos aquí y los otros están allá. Es que nos perseguiremos, nos pegaremos, aparecerán armas. En las bandas latinas lo tienen muy bien estructurado. Menores de 14 años llevan las armas, son los más pequeñitos y son los que tienen que demostrar más fidelidad. Y son los que, cuando se les va a parar, aparecen esas armas en manos de esos chavales. Y entonces ellos están también demostrando esa fidelidad al grupo. Esto acaba siempre en conductas muy violentas. Hay gente pues, que se sale, pero hay gente que no. Y la gente que no puede estar muy ideológicamente radicalizada y tener un discurso muy agresivo, no agredir, y encontraremos también gente que con todo eso ya agrede y que llegan a ser multireincidentes. Y que después, cuando se les intenta dar un tipo de tratamiento, ellos no se sienten en una posición de iguales, porque creen que todo eso es una manipulación del sistema que quiere ir contra ellos, porque ya tienen una narrativa prendida de hace muchos años. El tema de los tatuajes. Claro, ahora todo el mundo lleva tatuajes. Ahora vemos uno que lleva un demonio y ya pensamos que es una persona muy violenta y a lo mejor no tiene nada que ver. En este trabajo están categorizados los tatuajes de tres maneras. Están categorizados como tatuajes de uso común a la moda, tatuajes que nos pueden identificar con alguna cosa y después tatuajes específicos de grupos urbanos violentos. Y esto es muy bueno de saberlo, porque si sabemos que hay gente que lleva tatuajes de grupos urbanos violentos, sabremos inmediatamente que esa persona es una persona que es activa. Porque si no es activa, se lo tiene que sacar. Se lo tiene que borrar, se lo tiene que tapar o se tiene que poner una fecha de salida. ¿De acuerdo? Es todo un mundo el tema de los tatuajes, pero nos informa de muchas cosas. Si tenemos delante una persona que lleva un tatuaje reciente y es un tatuaje de grupo urbano violento, no nos puede después decir de que él no tiene nada que ver con eso. Y eso para los profesionales tendríamos que también tener un poco de aprendizaje. No se pide mucho, esto es una cosa muy sencilla. Parece que es un mundo, pero después es muy sencillo de identificar. No sabremos lo que tenemos delante, pero ya sospecharemos que puede que sea miembro de una banda. ¿De acuerdo? Miren, desde tatuajes de bandas latinas, tatuajes de bandas moteras, como este de aquí, o tatuajes de grupos hooligans o de organizaciones clandestinas neonazis o también de ultraizquierda, ¿de acuerdo? Tienen un sistema de identificación entre ellos y yo no me puedo tatuar, por ejemplo, esto si no soy miembro de ellos. ¿Me lo puedo tatuar? Claro que sí, pero como me cruce con gente que son miembros, voy a tener muchos problemas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más tipos de tatuajes. Por ejemplo, estos tatuajes nos están diciendo de que aparte de ser miembro de pleno derecho, es una persona
que lleva un tiempo en la banda. Dices, vale, ya soy miembro de pleno derecho, ¿me lo puedo tatuar? No, tienes que tener un tiempo de antigüedad para podértelo tatuar, ¿de acuerdo? Y esto es mucha información que estamos desaprovechando los profesionales. Miren, cuando dicen, nosotros respetamos a nuestras mujeres, la típica narrativa de, por ejemplo, una banda latina. Nuestras mujeres las respetamos, no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán, las Latin Queen, ta, 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 ta. Pero realmente, esta es la, en casi todos estos grupos, la posición de la mujer es simplemente de objeto. En este caso, el león representa a un Latin King con una chavala. En las bandas moteras, primero mis colores, mi chaqueta, después mi moto y después mi chica, por este orden. ¿De acuerdo? ¿Qué propongo? Intentar empezar con un protocolo que sea específico para centros de internamiento de seguridad, porque nos tiene que preocupar cuando son menores, porque están a tiempo de poderlos reconducir más fácilmente. Cuando son adultos y ya entran por delitos relacionados con estos grupos, va a ser muy difícil, si no tenemos una contranarrativa bien elaborada, va a ser muy difícil convencer a una persona que lo deje. Al último neonazi que entrevisté en Madrid, lo dejó porque empezaba a tener dudas y era un miembro con una buena posición. Los de su grupo le apuñalaron en la pierna porque le veían dudar, ya empezaba a tener esas dudas de ¿sigo o no sigo? Y aún así me dijo de que le costó varios meses dejar el grupo y después, muchos años después, aún tenía esos recuerdos del pasado y esos dejes, o sea, que desprogramar a una persona, de la misma manera que se está afirmando que desprogramar a un yihadista es muy difícil, pues esto es lo mismo, desprogramar a un neonazi es muy difícil, a un ultraizquierda igual, a un hooligan también. ¿Por qué? Porque si llevan muchos años mamándolo y al final llega toda su vida, el eje es la violencia, comprenderán que es muy difícil poder tener una contranarrativa eficaz. Nos dirán, sí, 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 tiene usted razón, tiene usted razón. Y cuando nos vayamos, ellos seguirán haciendo la suya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de gente que entra en prisión, hay gente que se cree que es preso de conciencia, que es preso de guerra, POW. O, por ejemplo, un preso político. Pero no estoy hablando de la situación actual, estoy hablando de estos grupos. Estos grupos, esta narrativa, llevan más de 20 años, considerándose gente de que, por ejemplo, ha apuñalado al contrario el caso de, por ejemplo, Josué Estebanez en el metro de Madrid, que le tocaron su símbolo, el primero que le tocó su símbolo le dio una puñalada al que le tocaba su símbolo, que era una ultraizquierda, y Josué Estebanez, para estos grupos, los grupos neonazis, es un preso político. Y Josué se lo cree. Ese es el problema. Porque tiene mucho respaldo en la calle. Fíjense, un estadio de fútbol, un grupo hooligan de Murcia. Niegan de que están politizados, están muy politizados en este trabajo que les presento, incluso por el tipo de tipografía podemos saber en los grupos neonazis la tendencia política que tienen. ¿De acuerdo? Porque si son de, por ejemplo, afines a Hogar Social Madrid, tienen una tipografía diferente a otras ideologías dentro del mundo neonazi. Por ejemplo, el caso de Blanquerna. Aprovechan grandes manifestaciones para ellos exhibir sus símbolos y lo utilizan como altavoz. Son los lugares idóneos para hacer captación. Pero también pasan los grupos de ultraizquierda. ¿De acuerdo? Utilizan cualquier escenario, un concierto, de ahí lo que es la música politizada, violenta, que no es solamente la letra de la canción en lo que nos tenemos que fijar, sino nos tenemos que fijar en todo lo que sucede antes, durante y después del concierto. Y les sorprendería los resultados que salen. También es habitual que dentro de los centros de internamiento intenten formar grupos por autoprotección o por intentar traficar y ganarse un espacio de negocio que existe y que no podemos negar
y que tenemos que intentar combatir cada día. Miren, los tatuajes dentro de las cárceles. También sería necesario de tener un control de lo que se tatúa la gente cuando, antes, cuando entra, al menos tener una referencia de lo que nos traen, y después, cada vez que tenemos conciencia de que se ha hecho un tatuaje, analizarlo. Porque a lo mejor será pues una calavera que no tiene nada que ver con estos grupos, pero si ya es una persona que tenemos un poco de sospechas, depende del tipo de tatuaje, nos puede decir de que esa persona se está radicalizando aún más. ¿De acuerdo? Y la finalidad, nuestra finalidad es ayudar a esa persona a que ella misma quiera cambiar. ¿De acuerdo? Y también nos va muy bien para saber si es un miembro activo, porque nos puede estar diciendo que no, que eso ya no va con él, y realmente él es miembro activo, o a lo mejor es un mando que está dando las órdenes desde dentro hacia afuera. Y ya para finalizar, dejo esta foto, no es a tiempo real. Y más que nada, dar el toque de alarma de que no tenemos una formación específica. Tenemos muchas formaciones diferentes, pero no tenemos una formación como lo que planteo yo en este estudio, donde con muy pocas horas e inmediatamente podemos saber cuál es la idiosincrasia de estos grupos, y no sabremos lo que tenemos delante, pero después para eso tenemos esos manuales, esas fotografías que se adjuntan en este proyecto. También se incluye un diccionario de términos, ¿de acuerdo? Que están todos ustedes invitados a consultar. Muchas gracias.